eso. El país no está fácil. Y Eva Félix, mucho menos. Ay, ay, ay. La mujer está acabando con medio mundo aquí. Sí, pero yo estoy siempre atrás, no te preocupes. Ay, esa es la musiquita nuestra ya. Pero y la letra, porque tiene que tener letra. Vamos, tú, cara, a lo que venimos. No, así no es, no. Eso es como antes, una buena primero, la musiquita. Oye, mami, dice, vamos a ver. No lo estoy pensando todavía. Está difícil. Esta es la mujer mía, porque esa es la que está respetuosamente. Dice, mi amor, sí, está bien, ya que se busque tanto, está bien. Pero hace años, y ella decidió. Ella dijo, hace años. Déjame ver si el hombre está de verdad. No, por ahora tú le dices, oye, mami. No, no hay problema. ¡Mua! Bajé, bajé, bajé. Pero lo contrario, le sea tan pájaro como no le hace caso. Muchachos, se le tiran encima. Un cliché, ese pájaro, no, así no. Ay, ¿cómo que? Dilo más fino. Pero si que ya habla. No, pero dilo más fino. Ay, eso es feo. No, ya está más fino, ahí, puntano. Un pájaro, un pajarito. No, ay, no le digas eso así. No, está como con tango, con tanguearlo, ay. Así que ya dice, y otra cosa peor. No, imagínate tú. ¡Wow! Palabras en la oído por todos lados y por ahora no habrá que tú dices, ¡sí! ¡Ese sí, está bien! ¡Wow! Bueno, y es tan grande que la chica de la puerta no tiene nada. No la valora, le dice. No, la chica ya ahora dice, así que, ¿cómo puedo que salir peña? Pues claro, pero fue de primer día. ¡Wow! Entonces, mire, señores, hoy tenemos mucho cuento que hablarles, muchas cosas que decir. Quédense ahí para que ustedes vean toda la información que tenemos para los dominicanos. Como dominicanos, somos hermanos, somos de lo que somos. ¿Qué somos? Somos. La cita de ahora es una pena, y lo grande es en el arte, ahí sí está, que ya las personas que contratan, los representantes artísticos, los productores, excluyéndola a usted, señor Ignacio, lo primero que hacen es que le dicen a la chica, vamos a salir, la invita a salir, mira, si tú no me das esto, no te voy a contratar. No, exacto. Pero nada, vamos a darle la bienvenida a este buen programa que de verdad está chulísimo para que usted se divierta, se entretenga mirando las ocurrencias de ahorita. Te digo. Así que señores, ya te saben que usted ahí en su ahorita, ahora más con esta cuarentena y vaina. Dique cuarentena. No, pues sin Dios. Porque ya lo cabarece. Los bares, los hoteles, ya están abiertos ahí para lo que querían. ¿Están abiertos ya? ¿Están abiertos? Oh, ¿es verdad? Sí. Pero que no se puede, porque hay la distancia. Que no se puede, ahora que se está pudiendo ahora. Se va a ver después de esto de la COVID. ¿Cuántos enfermos van a haber? Y hay que cuidarse ahora, que hay que poner candado de verdad. Sí, pues ya fue domingo la elección. Pero hay muchos que no se saben poner el candado. Adivina por qué. Yo no sé de eso. Miren, usted va por la calle, por ahí. El individuo supuestamente tiene una mascarilla puesta, pero la trae aquí abajo de la barbilla. Es por aquí se infecta el virus. Aquí abajo de la barbilla, en la boca y la nariz afuera. Y pues no, él no se está cubriendo. ¿Qué es lo que está haciendo? Y si van a hablar, se la baja. Que sí, porque yo le dije. Sí, porque yo le dije. Señor, eso no es para que usted se ponga la mascarilla. Y se le cubra. Y si no, la mascarilla aquí, la nariz. Sí, la nariz, respirando todo el aire. No se purifica. No se purifica. Oye, eso da pena. Ay, señores, cuídense, porque si ustedes se cuidan, nosotros vamos a estar en salud. Nos vamos a contagiar todos si seguimos así. ¿Qué sería eso? Oye, como el ser humano. El ser humano reclama. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, se descuida. Somos muy indisciplinados los dominicanos y también los extranjeros, el mundo entero que está así. ¿Tú no viste al pobre presidente? Ay, sí, me dio pena. Puro carita así. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está loco por esa niña? Dice, no, no quiere más, es una partida sin vergüenza.
No, es que ha pasado mucho trabajo teniendo permiso para el toque de queda. No, no damos la aprobación. Ahí se nota lo tanto que nos quieren esos candidatos políticos. Ay, muchísimo nos quieren. Nos quieren tanto que lo que están pensando en sus intereses. Están pensando en su interés, pero también en la muerte de todos. Para ellos tener más. Eso está mal. ¿Cómo te vas a pensar? Me mueran todos porque yo me quedo con todos los cuatro. No, porque yo puedo contagiar. Ese virus no le importa que usted sea rico, que sea pobre. No le importa, que usted sea blanco. Yo quisiera que se contagie uno de los cabecillas para que usted vea a dónde va a parar el asunto. Ay, tampoco así. No, porque que ellos se sean la de nosotros. Hay que decirle lo mismo, igualito, hay que decirse. No hay que tener miedo para eso. Ahorita le voy a pedir otra más. Porque ahora nos vamos a hacer presión para ver si el corazoncito le remueve a usted. ¿Y si usted se calma más? No. ¿Usted viene demasiado agresivo? Va para una parte del pueblo, la otra parte para los politiqueros. Ok, vamos. Para la reflexión que está preciosa, es una historia real. Y ahora dice con esto. Porque, señores, cuídense, trancadito en tu casa. Si usted tiene que salir, no salga. Porque la verdad, que esto está, que el que se va, ¡es puñado! Así que podemos ver. Con el mejor. Eso. La.